Último minuto, reportan que Julian Assange, el creador de WikiLeaks, llegó a un acuerdo con los Estados Unidos que le permite salir en libertad. ¿Qué tipo de acuerdo? Vamos a ver si aquí llegamos a la información. Vamos a escuchar aquí qué fue lo que pasó. Se reporta que el fundador de WikiLeaks, Julian Assange, llegó a un acuerdo con el Departamento de Justicia de Estados Unidos para reconocer parcialmente su culpabilidad. Los medios añaden que de esa manera podría ser liberado tras pasar 5 años en una cárcel en Reino Unido. Y también, bueno, increíble. Nuestra compañera Elena Villar nos cuenta más. Vamos a ver, porque esta noticia sí que es interesante, ¿eh? Hola Elena, ¿cómo estás? Bueno, cuéntanos más sobre esta noticia. ¡Qué guapa! Hola, señor, ¿qué tal? Medios estadounidenses han reportado que Julian Assange, fundador de WikiLeaks, ha llegado a un acuerdo tentativo para declararse culpable de un cargo de violación de la ley de espionaje por su papel en la obtención y publicación de documentos militares y diplomáticos clasificados en 2010, según documentos judiciales. Interesante. El acuerdo de culpabilidad probablemente ponga fin a la larga saga legal. De hecho, en la red social X, la cuenta... ¿Cómo se lo van llevando allí? WikiLeaks ha publicado un mensaje asegurando que Julian Assange es libre. Según lo trascendido, se espera que se declare culpable, bueno, y sea sentenciado el miércoles en las Islas Marianas del Norte, según una carta presentada por el Departamento de Justicia. ¿Marianas del Norte? En esa jurisdicción estadounidense, el lunes por la noche. Luego, regresaría a su país de origen, Australia, dice esa carta, indicando que será sentenciado a los 62 meses que ya ha pasado tras la reja. Según la... O sea, será sentenciado a los 62 meses que ya fue sentenciado. La información publicada por la cuenta de WikiLeaks en X, Assange estaría en estos momentos ya viajando hacia Australia. En estos momentos, mientras estamos haciendo este video, el hombre está viajando para Australia. Una información criminal presentada junto con la carta dice que Assange conspiró a sabiendas ilegalmente para recibir y obtener documentos relacionados con la defensa nacional y comunicar esa información a personas que no tenían derecho a recibirlos. A saberlo, como que el mundo entero pues no tenía derecho a saber esas notas. Eso es lo que dan a entender. El mundo entero no tenía derecho de saber lo que estaba pasando al revelar estas informaciones. Ahí tenemos gol. Que Assange, gol. Las autoridades, hay un gol. Ha metido un gol. Refugiándose en la embajada de Ecuador en Londres. Ha metido un gol. Y posteriormente Ecuador expulsó a Assange de la embajada, acusándolo de violar los términos del asilo, lo que supuso que las autoridades británicas lo arrestasen inmediatamente por cargos estadounidenses. Desde entonces ha estado en la prisión de Belmarsh. Y Estados Unidos siempre ha estado buscando su extradición. Bueno. Por el contrario, siempre han argumentado, entre otras cosas, que de realizarse su vida correría peligro. Oh my God. Donde sabemos más detalles es en la cuenta, como digo, de la red social X por WikiLeaks. ¡Uy, eso fue mano! Ha asegurado que después de más de 5 años en una celda de 2x3 metros, aislado 23 horas al día, pronto se reunirá con su esposa y sus hijos, que solo han conocido a su padre tras las rejas. La libertad de Julian es nuestra libertad, asegura la cuenta de WikiLeaks en la red social X. Ahí está la esposa de Julian Assange. Es la información que tenemos. El imputado comparecerá ante el tribunal este miércoles en Saipán, Islas Marianas del Norte, que forman parte de los Estados Unidos, según una carta enviada por el funcionario del Departamento de Justicia, Matthew McKenzie, a la jueza Ramona Manglona, vaya para el nombre, del Tribunal de Distrito de las Islas Marianas del Norte. La carta indica que esperan que Assange se declare culpable del cargo que se le imputa y sea sentenciado por el tribunal por ese delito. Apreciamos que el tribunal haya acomodado estos procedimientos de declaración y sentencia en un solo día de petición conjunta de las partes, a la luz de la oposición del acusado a viajar al territorio continental de Estados Unidos para presentar su declaración de culpabilidad y proximidad de este Tribunal Federal de Distrito de Estados Unidos al país de ciudadanía de los acusados, Australia, al que esperamos que regrese al término de los procedimientos. Oh my God. Mientras tanto, NBC News
NBC News indica que espera que Assange sea sentenciado a 62 meses, teniendo en cuenta el tiempo que ya ha pasado en prisión. Esto significa que el fundador de WikiLeaks podrá salir libre porque ya cumplió el tiempo. Assange salió de la cárcel, ahí vemos algunas imágenes. Creo que este es el momento, ahí va el carrito. Y que ahí estamos viéndolo, ahí está, tranquilamente. Mira tú, caminando por su cuenta como si nada. ¿Cómo está la cabeza de Assange en estos momentos? Ahí se fue en el avión. Y parece que el gol no fue. No hay gol. No me salte, no me brinque, no me festeje. No hay gol. Estamos hablando del juego de Brasil con Costa Rica, que primero cantaron gol y después no fue gol. Julian Assange. Interesante, interesante. Y Julian Assange, el creador de WikiLeaks, y dice, el caso de Assange es así. Assange fue recluido en la cárcel londinense de Belmarsh en 2019, luego de que el entonces presidente de Ecuador, Lenín Moreno, ¿verdad?, permitiera su arresto en la embajada de Ecuador en Londres, donde el periodista australiano había permanecido en condición de asilado durante 7 años, desde junio de 2012, cuando el presidente Correa era el presidente de Ecuador. En junio de 2022, el Reino Unido aprobó la extradición de Assange a Estados Unidos, donde es acusado de publicar en WikiLeaks cientos de miles de páginas de documentos militares, videos y muchas cosas más, secretos y de cable diplomático confidenciales altamente comprometedores para Washington sobre sus actividades en las guerras de Irak y Afganistán. El hombre ha salido, ya quisiera yo poder entrevistarlo a ver qué pasa con Julian Assange. El video de Assange, ahí está saliendo de libertad. Este video está increíble, ¿eh? Ahí lo estamos. Y Assange está gordito, estaba comiendo bien. Volvemos con una noticia de última. Muchas cosas. Algunos periodistas se dedican a exponer y a difundir información que es realmente valioso. Es muy valioso lo que ha hecho Julian Assange para las relaciones internacionales, ¿no? Y acá hablo de mi temática académica fundamental. Fundamental. Se han expuesto muchas verdades que ayudan a comprender cómo funciona el sistema. ¡El sistema! Y muchas cosas más. El creador de WikiLeaks está volando mientras llega este video a Australia. ¿Qué pasará después? Aquí lo vamos a tener en tu canal. You know. Suscríbete y dale like. Mira.